El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. En contra de aquel texto genial que escribió Gabriel García Márquez Gabo, El coronel no tiene quien le escriba, hoy el periodista Salvador García Soto publicó en el periódico El Universal, el general sí tiene quien lo premie. La imagen de López Obrador entregándole una condecoración especial al general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional con Peña Nieto, es la confirmación perfecta de cómo el poder sí cambia a los hombres y a sus convicciones. El líder opositor que vociferó en contra del ejército y su uso en labores de seguridad, el candidato que difundía videos en redes sociales y acusaba de abusos a las Fuerzas Armadas y violaciones de derechos humanos por parte de los militares, terminará su gobierno siendo el presidente más militarista de la historia reciente del país. El que no solo le entregó al ejército y a la Marina todo el poder y el mayor presupuesto público en la historia de las Fuerzas Armadas, sino que además les entregó y concesionó no solo un tramo de la administración pública federal, civil, sino también obras millonarias, aeropuertos, aduanas, puertos marítimos, hoteles, líneas aéreas y hasta islas del Pacífico mexicano. Si bien la condecoración responde a un protocolo de las Fuerzas Armadas y a todos los exdirectores del Colegio Militar se les impuso la misma, también lleva un ineludible mensaje político. El mismo presidente que antes lo condenó apresuradamente cuando lo detuvieron y dijo que su detención por parte de la DEA mostraba la descomposición del régimen, un par de semanas después, no solo le exigió su liberación a Estados Unidos, sino después lo exoneró y ahora lo premia. En un papel triste, López confirma su rendición y sometimiento total a los militares, a los que quiere tener incondicionalmente de su lado en sus afanes de instaurar un nuevo régimen basado en su movimiento político. Así que el general sí tiene quien lo premie, y con esa condecoración a Cienfuegos, López Obrador confirma por qué los metió hasta el fondo del poder civil y con un presupuesto multimillonario al que difícilmente querrán renunciar los hombres de verde en futuros sexenios. Muy buenas tardes, amigos de Proyección Política. Ya estamos al aire a través de nuestra página de Facebook Proyección Política, pero también en nuestra casa, Canal 12, como todas las tardes, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. También nos encuentra en el canal de YouTube Proyección Política DGO y en TikTok Proyección 12. Saludándolos con mucho gusto en este inicio de semana. Con ese gusto saludo
a mi amigo Juan Lorenzo Cimental. Juan Lorenzo, muy buenas tardes. Mi muy estimado amigo David Mendívil, qué gusto como siempre saludarte y por supuesto saludarlos a todos ustedes, amigos y amigas. Sean bienvenidos, como siempre es un gusto saber que nos acompañan y qué bueno de verdad que nos quieran acompañar. Vamos a empezar. Les voy a pedir un favor. Hay un niño, Ander Gael Beltrán Leal. Él está hospitalizado en el Hospital Pediátrico de Culiacán, Sinaloa. Es oriundo de Tamazula, Durango, pero está allá en la capital sinaloense. Necesita que le hagan una operación, pero para realizarle esa cirugía se requieren donadores de sangre B positivo o B negativo. A la familia no le aceptan sangre de otro tipo más que de estos dos, por lo cual pues les pedimos a todos ustedes, si tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido en Culiacán, Sinaloa, que le pueda ayudar a Ander Gael Beltrán Leal. Él está en el piso 5, en el cuarto 517, ahí en el hospital pediátrico de Culiacán, Sinaloa. Ahorita con las redes sociales podemos difundir esto y poderle ayudar al pequeño Ander Gael. Ojalá y conozca a alguien en la capital sinaloense para que les ayuden en el piso 5, cuarto 517. Ander Gael Beltrán, el pequeñito de Tamazula. Ojalá y le podamos ayudar. Pues va. Juan Lorenzo, acaban de ganar los Rangers en los playoffs. 2-0 ya sobre Houston. Regresan a Arlington, en Dallas. Y ahí pues llevaría mayor ventaja a los Rangers, que no han perdido en los playoffs. No han perdido en los playoffs, prácticamente ya establecieron récord desde ayer, si no me equivoco, eran 5 partidos, sí, sí. O 6. Aquí está nuestro conocedor. 5 ya. Entonces, con el de hoy. Hoy el sexto ganado en línea ya en los playoffs o en la postemporada más bien, porque apenas inician los playoffs ya con la serie final. Bueno, en todo este proceso, después de la temporada normal, y vaya que un equipo sorprendente, verdaderamente. Sí, capaz. Pero se ve muy fuerte, muy fuerte. Además. El pitcher de ayer los amarró en ceros, luego entra el relevo y todo. Excelente. Cuando son juegos así que termina como el de ayer 2-0 o 1-0, pues es duelo de pitchers, ¿no? Sí, claro. Y lo que me sorprendió, y no va a ser proyección deportiva, porque luego nos dicen, pero no puedo dejar de hacer este apunte que me llamó la atención. Aroldi Chapman no es el cerrador, es el que prepara para el cerrador, fíjate. Sí, el cubano. O sea, se puede dar ese lujo. Que era cerrador en los Yankees. En los Yankees. Y ahora que se vino a los Rangers, ¿no? Cumple otra misión muy diferente. Sí, pero ayer lo comentaban muy bien y también llaman. Digo, esos datitos que tiene el béisbol, el rey de los deportes, que la última vez que Chapman tiró en ese mismo estadio se la voló, no sé si al Tuve. Es el recuerdo que él tiene, que Chapman. Entonces ayer entró así como que... Fíjate, el factor mental, como se mete en todo, en todo, sí, en claro, la vida. Claro, por hay supuesto. Hay que poderle. Sí. Antes de iniciar ya nuestro programa propiamente, quiero saludar afectuosamente a la señora María de Jesús Ramírez, que trabaja en Contraloría del Estado. El viernes me tocó ir ahí a hacer unos trámites, nos saludamos y todos los días nos hace el favor de acompañarnos aquí en Proyección Política y me comentó que le gusta cuando rompemos el guión y hablamos de otras cosas. Ah, excelente. Sobre todo cultura. Excelente. Muy bien. Bueno. Uno de los temas neurálgicos en todo el mundo, desde luego, es el conflicto entre Israel y Hamas. Luego se quiere hacer la separación, que es contra el grupo terrorista y no contra Palestina. Pero, sin embargo, creo que es muy complicado separar un conflicto y dejar una nación fuera y reducirlo a un grupo, sí, de terroristas. Pero creo que es muy difícil. Más porque Israel ha estado bombardeando la franja de Gaza, que hemos platicado que está separada del resto de Palestina, colinda al sur con Egipto, al oeste con el Mediterráneo y el resto con Israel, con este muro altísimo que les hemos comentado, que llegan a decir que es la cárcel más grande del mundo, con 2.3 millones de habitantes ahí metidos. Y los israelíes diciéndoles, sálganse al sur, rumbo a Egipto, estas son las dos carreteras que van a estar libres de ataques.
tienen 24 horas para que los ciudadanos se salgan. Y luego en una de las dos carreteras hubo explosiones. Los de Hamas decían que los israelíes atacaron cuando la gente trataba de salir. Así es. Y los israelíes decían que no, que los de Hamas hicieron un autoataque para que la gente no saliera y tuviera miedo. Y esto cada vez sube más de tono. Joe Biden se contradice, dice que los israelíes no deben de invadir por tierra a la franja, pero luego dice que los deben eliminar a todos. Fíjate que justamente yo no lo entendía. No sé yo si es parte de los desvaríos de Biden, porque él dijo que la ocupación sería un gran error de parte de Israel. Pero en el mismo rollo dijo, fíjense, así lo dice, creo que sería un gran error. Jamás no representa a todo el pueblo palestino, pero invadir y acabar con los extremistas es un requisito necesario. O sea, ¿cómo le haces? No invadan, pero invadir y acabar con los extremistas es requisito necesario. Pues, es que dicen en mi barrio que Joe Biden ya chochea. Ese es el problema. Y mira, se puede chochear a los 20, a los 30, a los 40 años. Sí. Pero bueno, dejando fuera a Joe Biden de la ecuación, vaya problema que se estaba viviendo allá. Y más, insisto, si se produce esta invasión terrestre de los israelíes a la franja, porque esto detonaría de una manera tremenda el número de personas muertas, sobre todo civiles. Sí, y especialmente civiles. La mayoría son civiles. De esos 2.300.000 personas aproximadas, la gran mayoría, el 99.99% y más, son civiles, son personas inocentes, hay que dejarlo bien claro. Mira, hay cosas muy crueles en esta guerra. Se difundió la noticia de que habría una tregua humanitaria para permitir el auxilio desde Egipto, desde otros lugares, para que entraran contingentes a auxiliar, a dar agua, alimentos, medicinas, incluso a sacar a personas que existen. Y tanto Hamás como Israel dijeron, no es cierto eso, no hay ninguna tregua. La guerra sigue. Fundamentalmente, quien lo dijo con más énfasis fue Israel. No hay tregua. Los planes siguen adelante. Y en este momento esos 2.300.000 personas no tienen agua, no tienen servicios, no tienen acceso a alimentos, no tienen nada. Y esto es trágico. Es que yo no voy a buscar justificar una guerra, una invasión como la que está a punto de darse. Pero conforme pasan los días y hay más información sobre el ataque del sábado antepasado de Hamas a Israel, pues te quedas sorprendido. Y acá, al otro lado del mundo, que no tenemos gran cosa que ver con ellos, sabes eso y te duele. Claro. Por ejemplo, en este concierto que era por la paz, ahí en medio del desierto, cuando llegan los de Hamas y matan cuando menos 250 personas... Muchos de estos muchachos se escondían en los baños, estos portátiles sí, de plástico. Así, es. Así a ciegas, los de Hamás disparándole a los baños. Sí. Encuentran los israelíes mujeres de su nación con señas de tortura, con las manos amarradas en la espalda, asesinadas. Sí. O sea, empiezan a encontrar todo esto. Desde luego que, pues a esos sentimientos de venganza, de odio, de todo, detonan. Y estamos a punto de ver una invasión terrestre que usualmente las batallas urbanas son muchísimo más sangrientas que a campo abierto. Sí, y empiezan a generarse noticias ya en otras partes del mundo. El viernes pasado, viernes 13, hablábamos de apuñalamientos, que algunos atendieron al llamado. Pero hoy, por ejemplo, ¿sabes? Mire, a mí no me gustan estas noticias, pero de alguna manera ilustran cómo se ha exacerbado el odio en personas que ni siquiera tienen nada que ver. Un hombre en Illinois, en el estado norteamericano de Illinois, apuñaló hasta matar a un niño musulmán de 6 años, un niño musulmán de 6 años, y a su madre. La madre sobrevivió, pero el niño murió. Qué bestia. ¿Cuál era la culpa de este bebé? No, qué bestia, qué tipo más... Es terrible, terrible. Bueno, muy complicado.
muy complicado. El punto es que luego, este fin de semana, yo vi manifestaciones en Ámsterdam, en Río de Janeiro, en algunas partes de Estados Unidos. Aquí en México ya. Aquí en México también, en contra de esta guerra. Fundamentalmente de Israel. Sí, sí, sí. Y te iba a decir, ves algunas banderas de Israel, pero muchas de Palestina. Sí. O sea, como que la mayoría de quienes están protestando por esta guerra están tomando un bando, y es con el bando palestino. Fíjate, vi una crónica el sábado y decía, hablaba del gran David ahora. Ah, sí, sí. De aquel relato mítico, que es un relato mítico dentro del Antiguo Testamento, de David que mata a Goliat, el pequeño David con una onda mata al gigante aquel, le atina en la mera frente, y entonces David es el héroe. Bueno, pues resulta que este pequeño David se convierte en un gigante, que Goliat empequeñece, y ahora el mundo está en contra de este David que antes fue un héroe. Hablando en metáforas, claro. Pero cada vez más es el rechazo a lo que Israel está haciendo. Las formas. Sí. Sí. Es muy complicado. Ojalá y que esto llegue a un fin muy rápido. Y mira, mi querido David, esto es interesante. Yo no sé cómo le irán a hacer, pero da a conocer Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, que el gobierno de México oficialmente va a buscar contacto con Hamás para la liberación de dos rehenes mexicanos. Yo no sé si el presidente o alguien lo hace creer, o Jesús Ramírez no se anima a decirle que no es un gobierno, no es un Estado, es un grupo terrorista. Y yo no sé, no me imagino aquellos terroristas parándole. Oigan, es que vamos a hablar con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. A ver, aquellos... ¿Qué pensarán? No saben de qué hablan. ¿Qué es populismo? Que el embajador mexicano en Palestina, que no está en la franja, sino en la otra parte, que tiene un gobierno más o menos convencional, va a cruzar Israel, va a llegar a la franja palestina y va a buscar en dónde tienen los rehenes. Oiga, son mexicanos, esto no tiene nada que ver. ¿Dónde son aquí las oficinas de Hamás? Oiga, ¿dónde quedan las oficinas de Hamás? Porque va a googlearlas. O la embajada, o la cancillería, o la... Entonces le va a poner ahí en el cuadrito azul las indicaciones para llegar. Es total ignorancia, una de dos, o las dos. Total ignorancia y populismo de alguien que quiere vender una idea. Querer quedar bien. Exactamente. Exactamente. Ojalá que los liberen, ¿no? Porque ¿qué es los números que tenemos aquí que nos los estamos saltando? Este fuego amigo. Ese dato. Este fuego amigo que ha matado a 26 de los rehenes israelíes que tienen estos terroristas de Hamás. Sí. Me parece que en dos edificios donde bombardeado, ahí los tenían ocultos y han perdido la vida cuando menos 26. Híjole. Uf, qué tristeza. Pues bueno, sí. Ya en el frente de batalla, pero mexicano, aquello de la política de abrazos, no balazos, pues está dejando saldos impresionantes, históricos en nuestro país, porque entre el 2019 y el 2023 se alcanzaron los 165.059 homicidios dolosos, más que en el periodo 2007-2011 de Felipe Calderón, donde se alcanzó la cifra de 95.646 asesinatos dolosos, y aún más que en los cinco primeros años de Enrique Peña Nieto, donde se llegó a los 120.473 homicidios. Ayer, 168.308 asesinados de esta forma en el país. Y mira, mi querido David, sí, este tipo de notas se toman en el sentido político de que no, que ahora son más, que antes son... Cualquiera de las tres cifras son... Es una tragedia. No tendría que haber esta cantidad de homicidios. No tendría que haber. No. Y yo también hay que advertirlo así. No todo es responsabilidad del gobierno federal. No, claro. Están los estados, gobiernos de los estados. Claro. Los estados y los mismos municipios. Y son los tres órdenes de gobierno. Los tres, así Luego es. Nos empeñamos y nos orientamos solo a uno. Así es. Pero no. Esta es una cifra a nivel nacional, pero entran también los estados. Sí, y ahí estamos gobernados, pues, cuando menos, por cuatro partidos diferentes. Sí, claro, claro. Por lo menos. Que dos de ellos ya son lo mismo, pero... bueno.
Vamos a detenernos ahí porque el último dato antes de irnos a la pausa, este es el reflejo de la inseguridad que se vive en el país. Sí. Porque México estaba dentro de los países más atractivos para que jóvenes de otras naciones vinieran a estudiar aquí. Así es. Teníamos 185,000 estudiantes extranjeros. Ah, perdón, la cifra era mayor. Teníamos sí. 228,442 jóvenes estudiantes de otros países entre el 2018 y el 2029. Para el ciclo escolar que acaba de terminar hace unos meses, uh-huh. del 2022 al 2023, solo llegaron 43,348 estudiantes, es decir, 80% menos, 185,000 estudiantes extranjeros menos en nuestro país, justamente por la violencia. Sí, México era el tercero más atractivo, pierde lugares y ahora está detrás de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Chile. ¿Por qué? Por la cuestión de la inseguridad, es un reflejo. Y aquí hay muchos, sí, efectivamente, México es un país inseguro, pero hay eventos y sobre todo ante la prensa internacional que generan percepción como sí. de un país incluso que está, bueno, pues sí estamos en guerra, pero hay quien se lo imagina que hay combates en las calles, que sales a la calle, te asomas y te levantan, sí, sí. se dan casos, sí. Pero mucho también es la percepción, sí, por sí, supuesto. En diciembre conocí a una mujer de Logroño, en el norte de España, que su hija había estudiado en la Universidad de Puebla, en la Autónoma de Puebla. Ajá. Y encantada, porque había acabado el año pasado su licenciatura y enamorada del país la muchacha y toda su familia. Y justo ese era el comentario. Mucha gente dice que México es inseguro, pero mi hija nunca tuvo un problema en los 4 años y medio que estuvo en Puebla estudiando la licenciatura. Vaya. Pues de todo hay. No, pues de todo hay, de todo bueno. Sí. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con más en Proyección Política. Ven y conoce Mina El Edén en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina El Edén. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango impreso y digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije, El Sol de Durango es para todos. Suscríbete. En Star TV tenemos lo mejor de Los Azules, Comunicable, TUDN, Banda Max, Distrito Comedia y Fox Sports. También lo mejor de Los Rojos, Conexa, Cine Latino, La Mejor y Claro Sports. Somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes. Ya es tiempo, date cuenta, compara. Además, te damos suscripción 0 pesos. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita StarTVMéxico.com. Súmate a la ola amarilla de Star TV.
Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere. La COFECE trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene. Para enviar los productos de mi empresa, yo uso la mensajería con el mejor precio. Yo prefiero la entrega más rápida. A mí me gusta que asegure la mercancía porque así evito pérdidas. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Manuel Solís, amigo estimadísimo. Muy, muy, muy buenas tardes. Jesús Zixic, caballero y amigo, como siempre, un gusto muy grande saludarte. Ricardo Alberto Reyes Olivares, amigo, muy, muy estimado. Fuerte abrazo para ti. Bendiciones, que la semana sea excelente y hasta mejor. Pedro Alberto Valderas Piedra, combativo amigo, muy, muy buenas tardes. Dice que si se van a unir para el dictador comunista, no los... que si se van a unir para que el dictador comunista no los... No, es que no encuentro una palabra distinta a la que puso Pedro Alberto. No los tracalé con 15 mil millones de pesos. Son para ellos mismos, no se hagan mensos para comprar más votos. Pero los abogados no se van a dejar. Ojalá no les pegue. Dios quiera que no. Vamos a esperar, amigo. Ahorita está la cosa todo lo que da. Martín Raza, estimadísimo amigo Martín. Muy, muy buenas tardes. Saludo cordial. Bonito inicio de semana para ti. Mi querido, añejo, estimadísimo amigo Peter Hernández, Pedro Hernández de la Guadalupe Victoria, mi compañero de banca. Un abrazo bien fuerte para ti, amigo. Ricardo Aragón Wizard, amigo. Excelente inicio de semana también, por supuesto. Dice, muchas felicidades al buen Juan Lorenzo por 14 aniversario con su amada Nadiecita. Gracias, estimadísimo amigo. Muchas gracias. Así es, estamos cumpliendo 14 añillos apenas. Don Ángel Gerardo Lora Camargo, señor y amigo, un gusto muy grande siempre saludarlo, por supuesto. Anastasio Huereca Nájera, un afectuoso saludo para ti, amigo. Qué bueno que nos acompañas. Heriberto Soto, amigo Heriberto, excelente tarde también para ti. Y yo cometí ayer un error, pero bueno, yo espero que no haya problema. Ayer tuve la oportunidad de saludar a un caballero y una dama, un matrimonio, ellos pareja. Por ahí estaba desayunando yo con uno de mis hijos ahí en la estación. Y una plática muy rica, muy interesante sobre el vocabulario de los políticos, cómo los políticos hablan mal, pero no hay nadie que les diga que hable mal. Y al final la prensa reproduce sus errores. Y bueno, es parte de todo esto. Pero señor y señora, ustedes saben que me estoy refiriendo a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Pero es que luego les da miedo corregir a los políticos. No, los políticos imponen palabras. Accesar y tanta tarugada, sí. Más sin embargo. Yo conocía a uno que se decía político y decía más sin en cambio. Ah, sí, también. Pero ya era particular el sello. Sí, sí, también. Mi querido David, tenemos un aviso importante. Debido a un problema de fuga en la línea de distribución de 20 pulgadas del tanque José Revueltas, estamos hablando de esta parte, ¿qué parte? Es norte de la ciudad, aquí ando norteado, por ahí tenemos la imagen. Bueno, las colonias, ahí están, Arturo Gamis, José Revueltas, José Ángel Leal, Carlos Luna, Armando del Castillo, Francisco Sarabia, Francisco Zarco, y los fraccionamientos La Forestal, Aserradero, Jardines de Durango, Hacienda Fray Diego, Alejandría y Las Américas, bueno, pueden estar siendo afectadas por el corte de agua de suministro, para poder reparar esta línea de conducción de agua, pero el servicio será restablecido mañana, 17 de octubre, martes 17, en el transcurso de la mañana. Bueno, pues ahí está. Recuerden, y esto es importantísimo, qué bueno que nuestros amigos de Aguas del municipio de Durango nos lo hacen saber. Si hubiera alguna urgencia, alguna necesidad urgente de agua, bueno, se puede solicitar el servicio totalmente gratis al teléfono a través de WhatsApp 618 100
2021. 618-100-2021. Sí, es importante tener esta información. Ya mañana se restablecerá por la mañana, pero si tienen este servicio, sí, una pipa para llevar agua, hay que ser conscientes, no hay que pedir que llenen la cisterna, el tinaco de arriba. No, es para salir del apuro de aquí a mañana en la mañana. Sí, sí, claro. Así que están actuando rápido los amigos de Aguas del Municipio y tener pues, las precauciones esta tarde, noche, hasta mañana. Bueno, a nosotros no nos gusta el chisme. ¿Cómo creen? Claro que no. Pero dice Rosalba Loya, que es originaria de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, que los beneficiarios del programa Sembrando Vidas, pues que la están regando y que en lugar de Sembrando Vidas se debería de llamar el programa Sembrando Caguamas. Sembrando Caguamas, Sembrando Vidas. Porque lo que se ganan de ese programa, pues se lo echan. Sí, hombre. En Caguamas. Sí, miren, ahí está el video. Es una mujer que habla muy derecho, muy franco, y le hace un llamado a López. Así le dice al presidente. Ah, oye, López. Y luego lo demás. Ah, vamos a ver si tenemos el video. Porque, vaya, no tiene pierde lo que esta mujer dice. Vengo aquí. Yo soy del estado de Chihuahua y soy 100% rarámuri. Y siempre he estado en esto porque yo no quiero que mis hermanos indígenas que les dieron Sembrando Vida, nomás se mantengan borrachos por caguama y todo eso. Eso no es. Eso no. Eso no es ayuda para nosotros. La ayuda es que lo que antes nos daban algo de para sembrar, para trabajar nuestras tierras, ahora es sembrando nomás caguama, sembrando birrias. Entonces, eso no es vida para nosotros. Eso no es vida, López, eso no es vida. Entonces, ustedes como diputados que están aquí, que aprueban los presupuestos, hagan bien las cosas, porque nosotros como indígenas, todos los que están aquí, les pagamos a nosotros, ustedes son nuestros empleados. Entonces, yo sí les pido que hagan bien las cosas. Nosotros como indígenas... Ahí está, Claridosa. Esta dama, Rosalba Loya, sí, y ahí está, pero fíjate que es una realidad. Yo tengo un buen compañero, un buen amigo, y no voy a decir el lugar de México, él fue, ¿cómo se llaman estos comunitarios que van? Instructor comunitario, sí, algo, sí. De estas dependencias federales, sí, a un lugar de aquí del país, donde él me lo dijo directamente, mira Juan, yo soy testigo, les llegaba el apoyo en ese momento a los indígenas, alrededor de 240 mil, 250 mil pesos un viernes. El domingo ya se lo habían tragado todo en vino. Mandaban a las mujeres a cobrar y el domingo era un tiradero de indígenas ahí en la cancha del pueblo porque no había más que cancha, no había plaza, no había 250 nada. 250 mil para todos. Para todos. Para la ¿sí? comunidad. Entre la comunidad de los apoyos federales. Y ese día la única tiendita que había, lo único que vendía era cerveza. Y champán, yo creo. Porque... Sí, no, pues yo creo que sí. Digo, a final de cuentas no todos tomaban, pero sí, era habitual que había un grupo muy numeroso y muy localizado que cobraban y el domingo ya no tenían un peso. Es el ganón era el de la tiendita. Por supuesto. Y las mujeres y los hijos. Claro. A la buena de Dios. O sea, cada entrega de apoyos del gobierno federal, el beneficiado era él. Y esto ha sido siempre. Siempre, siempre. Y la siempre. Verdad es que no va a bajar el presidente a decirle, oiga, don fulano, no se gaste el dinero en caguamas o en birrias, como dijo la compañera. Déselo a su familia, vayan y compren comida o inviértalo. Tampoco. Porque luego esto llega a ocurrir también con muchos jóvenes que están fundamentalmente, en estos sí, programas. Fundamentalmente, pero fíjate. También hay otros que los aprovechan para lo que son. Claro, sí, de todo hay. Y hay gente que verdaderamente hace valer cada peso. Y que le los dan. Papás están detrás de los muchachos claro. cuando van por la beca y que los invierten en sus sí, estudios. Sí, por supuesto. Y es ayuda para continuar en la escuela. De todo hay. De todo hay, sí. Difícilmente sí. va a dejar el presidente a, sí. a hacer labor para que sí. no se gasten la lana. Como difícil podría llegar a hacer creer que un senador de la República
vaya a un centro arqueológico como este que está en Chiapas, uh-huh. Monte Albán, y en casi todos los centros arqueológicos vas a Teotihuacán y te cobran, me parece que 20 pesos por entrar. Sí, es simbólico. A los pensionados y a los estudiantes no les cobran, así. Hay algún tabulador. Pero usualmente es simbólico. Así es. ¿Cuánto podrán cobrar por entrar a Monte Albán? 20 pesos, 50. Los 100 que te cobren vale la pena. Pesos. Y que un senador de la República se niegue a pagarlos. Porque ¿a poco no va a tener 100 pesos el senador como para pagarlos? Y usualmente el cobro se va en limpieza, en pagarle a la gente que labora ahí, en la vigilancia, que se necesita de mucha vigilancia porque hay gente inculta y sin educación que no respetan los monumentos arqueológicos. Y este alegaba y argumentaba una serie de tonterías, que era un acto de resistencia, que no iba a pagar, porque la invasión y el saqueo de nuestros pueblos, de nuestra cultura, que además sus antepasados habían construido ese centro y por eso tenía el derecho de entrar sin pagar. No. De veras que hay gente tonta. Mira, hay un video, pero yo digo que nos lo podemos brincar. Ya lo dijiste todo tú y es muy claro y es lamentable. Si un senador de la República... tú vas y lo pagas porque es una belleza estar en esos lugares. Por supuesto. Y porque ese dinero va a dar a los trabajadores que limpian, al remozamiento, al mantenimiento. Y que él alegue que esto lo construyeron mis antepasados y vengo en son de resistencia. ¿Qué? En serio. Perdón, pero sí. Sí, dicen los chavos. Perdón. Yo digo lo mismo. Se la... Baño, sí, no. se lo feo. Eso iba yo a decir. Es que de veras hay que ser tonto. Bueno, vamos a decir nada más el nombre de este tipo. Ah. Adolfo Gómez Hernández. Mira que ¿tú lo conocías? Por supuesto. Nadie que lo no. conocía, apenas estamos conociendo su nombre. Uno más del bulto que debe haber llegado ahí por una tómbola, una tontería de esas. O porque es amigo del compadre del que puso las listas. Exactamente, punto. Y ya está. Punto. Ya. Bueno, ¿quiénes van a llegar a la candidatura? Ahí sí considero que no porque les ayuden o porque el amigo del vecino, sí considero que es por méritos propios. Sí, porque, sí, hay que... Finalmente Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez pues tienen toda la vida en política y han ido escalando y han tenido cargos y han estado trabajando en política. Pueden llegar a ser las dos cartas fuertes de sí, ambos bandos. Sí. Eso no lo sabemos, pero están ahí por méritos propios. El punto es... ¿cuánto puedes batallar, trabajar, invertir de tiempo, de dinero, de estudios para llegar a tener una candidatura que tú quieras? Claro. Sea la más humilde o la más grande como en este país, que es a la presidencia del país, para que llegar y tenerla y luego no aprovecharla. Sí. Sí. Porque hay quienes opinan que las dos virtuales candidatas no están aprovechando. Así es. Yo haría una acotación. Claudia Sheinbaum deberá de cuidar la ventaja que tiene. Claro. Al estar en un partido que está muy por encima de las preferencias, que es un partido creado por el presidente del país, que el presidente está muy bien calificado en lo nacional, debe de cuidarse de no cometer errores para no darle al traste y no empezar a caer, etcétera, etcétera. Pero Xochitl no tiene eso. Pero tiene una ventaja. Cuando tú estás en la oposición, puedes brillar muchísimo más que cuando estás en la parte oficial como Claudia. Es más fácil. Decía el coach Mario, un entrenador de fútbol americano, a la defensiva, entiendan que ustedes son la defensiva. Ustedes destruyen y es más fácil destruir. Ustedes son unos hijos de la patada. Aquellos de allá son de la ofensiva. Esos tienen que ser hermanitos de la caridad porque tienen que construir. Estás en la parte oficial, tienes que construir. Estás en la parte de la oposición, tienes que destruir. Claro. Y es más fácil destruir que construir. Sí. Pero Xochitl se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo y es que hubo una especie de reunión de analistas coordinados por Federico Berrueto, quien es el director general del Gabinete de Comunicación Estratégica,
una encuestadora que sí, por supuesto, tiene prestigio, y habló de los errores que tienen tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez, que a mí me parece que sí, relativamente sí. Mira, por dos que menciona en relación con Sheinbaum: continuar con la retórica contra el Poder Judicial de López Obrador y no manifestarse sobre el, en sus propios términos sobre el tema la guerra Israel-Gaza. Creo yo, desde mi punto de vista, que esto del Poder Judicial lo podríamos traducir en una independencia de Claudia Sheinbaum y que ella toque sus propios temas, que ya no secunde el discurso del presidente porque anda montada en ese tema. Ella tendría que ser más libre. Y el tema de Hamás es delicado, es muy difícil tomar una postura, tomar una decisión, y es coyuntural. Y los que se refieren a Xochitl Gálvez me parecen incluso ya hasta un poquito que se van quedando atrás. Habla del proceso interno, de que no fue muy limpio y la presión para que otros renunciaran. Creo que ya nadie se acuerda de eso. Y que ella no es tan conocida por los ciudadanos como ella cree y que tendrá. Creo yo que Xochitl tiene más problemas que estos dos, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Porque, digo, lo de Hamás, realmente a los mexicanos nos importa lo que opine Claudia Sheinbaum. ¿Nos importa lo que opine Xochitl sobre el conflicto en Israel con este grupo terrorista? No, claro que no. La verdad es que no. No. Yo no le veo ahí. Sí, no será positivo para Claudia que siga con el mismo discurso del presidente en muchos temas. Creo que lo ha ido ahí medio llevando, que no se ha expuesto mucho más que en las reuniones de Morena y sus aliados. Pero Xochitl ha desperdiciado, no las últimas semanas, yo creo que los últimos dos meses. Así es. El presidente dejó de hablar de ella por instrucciones de las autoridades y se le acabó el discurso a Xochitl. Porque el discurso era en contra del presidente. Fíjate, y responderle al presidente. Lo contradictorio. Hoy Enrique Quintana, director editorial del Financiero, presenta su editorial muy, muy interesante y habla del laberinto de Xochitl, así lo llama. Por un lado, ella no es candidata que desciende de un partido, ella se quiere presentar como ciudadana, pero necesita de los partidos y de repente ya no se sabe en qué capítulo va, si es o no es, porque los partidos efectivamente no la están apoyando, pero ella no está convenciendo del todo que sea ciudadana. No, es muy difícil, porque quiere ser candidata ciudadana cuando la apoyan tres partidos, y estos tres partidos están mal calificados. Totalmente. Y sí, ese es el punto. Sí. O sea, es como si quisiera ser una candidata independiente, pero con el lastre de los partidos. Pero si no los tiene, no va a tener ni estructura para llenar las casillas de sus representantes y cuidar el voto. Fíjate, hoy una mujer que le sabe, Viridiana Ríos, la doctora Viridiana Ríos, presentaba también otra columna en el periódico Milenio y decía: el partido de oposición del futuro se llama Movimiento Ciudadano. Todavía no, pero de un futuro muy próximo sí. Platicábamos la semana pasada que Movimiento Ciudadano le puede estar apostando no a este proceso presidencial, sino al del 2030. Así es. ¿Pero qué necesita para esto? Un buen candidato, que los estados tengan buenos perfiles, ir creando una estructura, que no tengan decisiones que no hay que olvidarlo, como la de Jalisco, con el gobernador, Alfaro, ¿sí? que le dio la espalda y se va con Xochitl Gálvez. ¿Podrá llegar a ser? Yo sí veo meritorio que vayan en solitario. Nada más vámonos a la última elección de hace unos meses en el Estado de México y en Coahuila. Movimiento Ciudadano no estaba en este carril que decimos ahora de ver en el futuro porque no tuvo candidatos. No, claro. Presentó. Pero mira, tienes toda la razón. Vamos hasta el 2030. ¿Quién va a estar ya maduro de Movimiento Ciudadano para esa elección presidencial? Luis Donaldo Colosio Riojas. Y él jala votos. Así es. ¿Sí? Y fíjate cómo el muchacho va cuidando sus tiempos. Totalmente. Yo no me voy a buscar la presidencia del país. Yo me quedo a acabar mi gobierno municipal en Monterrey, en la capital. Así es. Sí. Él maneja sus tiempos. Buena decisión, ¿eh? Qué bien. Muy buena. Ese muchacho puede llegar a tener mucho. A mí me gusta. Sí. Bueno, vámonos a la última pausa. Regresamos con más en Predicción Política.
momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR, con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, enlazadas a través de la señal de Radio Cañón, para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, Informativo NTR, por Radio Cañón. Mega, ya es 100% fibra en tu ciudad. Ahora navegarás a mayor velocidad en internet y disfrutarás la verdadera televisión interactiva. Contrata tu triple pack con internet a 150 megas de velocidad y televisión interactiva. Juntos por 510 pesos al mes, Netflix incluido. Mega ya cambió. ¿Y tú? Contrata en mega.mx. Todos me decían que ponía en riesgo mi vida al saltar de un paracaídas. Pero nadie me dijo que corría más peligro si no me autoexploraba. 18 de cada 100 mujeres fallecen por cáncer de mama. Recuerda, el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Vive, cuídate y autoexplórate. Octubre, mes rosa. Si buscas comenzar un buen día con buen humor, entrevistas, deportes, cultura y lo más destacado de la información, lo encontrarás aquí. Soy Pamela Estrada y te pido que me acompañes todos los sábados en punto de las 6:50 de la mañana para que juntos tengamos un buen día aquí en Canal 12. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. En la actual CNDH, nuestra prioridad es la defensa de los derechos del pueblo. Tan solo de enero a junio recibimos más de 31 mil quejas y atendimos a más de 74 mil personas, los números más altos en la historia de la comisión. Además, hemos emitido el mayor número de recomendaciones en el menor tiempo, 84% por casos del sexenio actual y 16% por hechos que se encontraban archivados o desatendidos. En la CNDH, defendemos al pueblo. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Cayetano Silva, amigo Cayetano, muy, muy buenas tardes. Dice, recuerden sospechosismo Santiago Krill, haya sido como haya sido de Felipe Calderón, 5 menor a 1 de Peña Nieto. ¿Cómo ayudarles, estimado amigo? Verdaderamente, tienes toda la razón. Benita Soto, Benita, muy buenas tardes, excelente tarde. Y bendiciones, estimada Benita. Juan González. Juan, muy buenas tardes. Es el pago para no darle golpe de Estado y cómo agacha la cabeza cuando entrega el reconocimiento al general. Hay una justificación legal ahí, no le falta la razón al presidente, pero sí la imagen. En política, estimado amigo Juan, sí, la forma es fondo. Y ahí sí, ni modo de decir que no. Dice Víctor Dalí González, anotación de mis vaqueros. Ya nos queremos ir, este bloque va a estar cortito, cortito para ir a ver. Camilo Melero, amigo Camilo, qué gusto saludarte, sí. Camilo Melero también estuvo ahí en la Guadalupe Victoria, donde estuvimos nosotros. Tú ibas, estimado Camilo, un año adelante de mí, estabas con el que fue mi mejor amigo de la infancia, Miguel Pérez Moreno, pero sí, yo te conozco, eras tú un hombre valiente en aquellos momentos, si no quiere decir que hoy no lo seas, ¿no? Pero era de aquellos hombres luchones desde que era niño, ahí en la Guadalupe Victoria. Y le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Chuy Núñez, que hoy no vino, nomás se asomó y se fue. Le queríamos preguntar cómo quedaron ayer los 49. Estamos con la duda. Le queríamos preguntar si seguían invictos. Exactamente, sí. Bueno, un saludo a Víctor Dalí, que es taurino extraordinario.
bueno que nos dice que ya empataron los Vaqueros 7-7 al final del primer cuarto. Y Camilo Melero, que ya hace falta que regrese con las costillitas de don Camilo, que es una receta de su abuela, dice. Amenazó con que próximamente, ojalá. Ojalá, para ir, porque se la pase uno muy bien y además atiende de una manera extraordinaria, claro que te hace sentir en casa. Claro. Bueno, rapidito esta porque quiero que nos veamos a la última. Sí. Que van a ser en los diputados capitalinos. Pero en esta, les habíamos comentado la semana pasada, el próximo año se juegan 9 gubernaturas. Uh-huh. Y el INE había dicho que 5 de esas candidaturas deben de ser para mujer. De todos los partidos, solo el Verde estuvo a favor. Así es. El resto, todos estaban en contra, todos. Porque quieren 5 hombres y 4 mujeres. Hoy las consejeras del INE dicen que nanáis, que no se va a mover, que van a ser 5 mujeres y 4 hombres. Y los partidos ahora dicen, bueno, pues entonces vamos a impugnar. Qué barbaridad, ¿eh? Y luego todavía van a buscar el voto y van a ir a las pidiendo a las mujeres en este país que voten por ellos cuando no quieren acatar esta indicación. Y mira, mi querido David, qué bueno que esta nota salió. Y amigos, amigas, se los digo desde el corazón, porque hay por ahí una leyenda que aparece en redes sociales para estos tiempos. No se pelee por política, no pierda amistades. Toda la razón. ¿Por qué? Porque estos partidos que se pelean en las cámaras, que se dicen que aquí, que allá, que en campaña, en el INE tienen un frente amplio en favor de ellos para lograr lo que ellos quieran y están pensando, ya lo formaron, hoy fue noticia nacional, para ver de qué manera voltean la decisión del INE. Frente amplio en el INE. Pero qué hipócritas son, qué hipócritas. Les conviene y tienen una mujer en la candidatura a la presidencia. Les conviene porque no tenían a alguien de más peso. Claro. Y ahí está. Claro. Bueno. En fin. Yo estoy seguro que los diputados de todo el país deben de tener cosas importantes por las cuales legislar. Sí, claro. En la Ciudad de México, que es la ciudad más grande del mundo y además muy bonita, pero con muchos problemas, yo creo que habrá cosas muy importantes que legislar. Pero lo que están tratando de impulsar ahora es una barbaridad, creo, ¿eh? Quieren impulsar una serie de iniciativas para humanizar a los animales, a las mascotas, y reconocerlos como parte de la familia. Tú tienes un perro, sí. Plauto, y yo sé que lo quieres mucho. Le acabas de festejar hasta su cumpleaños. Sí, claro. Pues, yo tengo 3, los quiero mucho a los 3, y me sé el día de nacimiento de cada uno de ellos. Fíjate nada más. Yo le puse el nombre. Tengo el privilegio de que si están con alguien más en la casa y llego yo, no los pelan y se vienen conmigo. Así es. Y si me voy a la oficina, ahí están. Y si me voy a ver a la tele, ahí están. Si me meto al cuarto, porque ahí no los dejo que entren, se quedan afuera en la puerta. Así es. Y creo que ese es el punto. Claro. Pues les pones límites porque son animalitos, por mucho que los querramos. Pero que ahora vayan a meter en las leyes que van a ser perrijos y que van a formar parte de la familia, no se necesita una ley para que tu perro sea parte de tu familia y los míos de la mía. No, claro que no. Y mira, ¿de dónde se deriva? Es real, ¿eh? Esto es en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se legisló, pero en un tema que no tenía que ver con los animalitos, que yo los amo y no los dejaré de amar, y con leyes no los voy a amar más, claro que no. Pero hubo un tema y se determinó en la Corte un concepto llamado familias multiespecie e interespecie. Tenemos que investigar. Entonces, un diputado de la Ciudad de México dijo, interespecie, multiespecie. Los perritos ya no solamente van a ser los perritos, sino van a ser perrijos, concepto legal. Y que se van a registrar como parte de la familia. Ya me imagino yo, Plauto Cimental Bracho. Imagínate nada más. Suena bonito, a mí me gustaría que aquí también. Oye, fíjate, sí es cierto. Pues tienen que hacer un acta de nacimiento, de adopción, porque pues de nacimiento, pues ¿cómo? Sí.
Sí. Imagínate Kimi Mendívil Amaya. Qué bonito. No, es el Bobby, mejor... Bobby Mendívil Amaya. El Max. Max Mendívil Amaya. ¿Eh? O sea, y que el Max es bien tóxico porque acaricio al Bobby y tú lo acaricias. Y ya ves cómo se pone. Sí. Entonces, capaz que en una le vayan a decir, no le puedes decir tóxico a tu perro porque se pone celoso si acaricias a otro. Imagínate nada más. O sea, eso vamos a llegar. Son las novedades. O imagínate. Son las novedades. O sea, una pareja que tiene perros, se divorcia la pareja y ahora la demanda por pensión alimenticia. Exactamente. Porque legalmente van a ser parte ya legal, registrados en una familia. Imagínate. Creo que sí andamos mal como sociedad. En fin. Pues bueno, vámonos con Lorenzo. Vamos, gracias. Nos dejamos con Quetzal Herrera, el pájaro pregunta. Si Dios quiere, nos vemos mañana martes, 6 de la tarde, aquí en Canal 12. ¿En dónde más? Si tú, al igual que yo, eres amante de los animales y tienes una pequeña mascota en casa, ya sean perros o gatos, de seguro el tiempo de calor y lluvia se vuelve una gran preocupación debido a que es en esta temporada donde más alacranes salen dentro de las casas. Es por eso que hoy te vengo a traer la información necesaria que debes conocer.